Sí, hemos comenzado los trabajos del cambio de la cañería principal de cloaca. Es en el tramo que corresponde a calle Rivadavia, entre Estrada e Irigoyen. Se va a cambiar eso es un caño de abesto cemento que ya, digamos, cumplió su ciclo, y le vamos a poner un caño de PVC 250. Bueno, esto es un reclamo que venía de vieja data, ¿no? De los vecinos acá que nos decían que habían olores nauseabundos y demás, ¿no? Que por ahí era provocado por esta cañería. Sí, por supuesto. En su momento, hace un tiempo, cambiamos lo de calle Estrada, digamos, ahora... vamos a cambiar el de calle Rivadavia, y está proyectado cambiar también el tramo que es Otto-Sagemüll entre Estrada e Independencia, que son este y el de Otto-Sagemüll son los dos tramos que están proyectados, y hemos comprado la cañería para eso. Bueno, ¿se ve un poco de hundimiento en lo que es la zona donde están las cámaras? Sí, eso es porque la falta, digamos, de caño. El caño ya no existe más, digamos, y la tierra se va bajando, por eso hay que sacar todo, digamos, y poner la cañería nueva. Precaución, bueno, se han cerrado calle Rivadavia y también la intersección de Otto-Sagemüller y Estrada, ¿no? Sí, nosotros, igual a nosotros Estrada ahora lo vamos a habilitar porque hemos desviado el tránsito pesado y los que es lo colectivo entre Rivadavia e Independencia, y lo que sí vamos a tener cortado hasta que se termine esto es calle Rivadavia entre Estrada y Irigoyen, porque para hacer el libre trabajo y no tener mayor inconveniente. También se ha decidido hacerlo hoy viernes, sábado y si es necesario el domingo, por el tema del frigorífico Sagemüll. Nosotros, digamos, el frigorífico tiene larga las aguas del lavado y no se puede hacer, digamos, mientras ellos estén trabajando. Ellos han terminado sus tareas, digamos, con todo el tema del agua, así que nosotros aprovechamos hoy, mañana y el domingo si es necesario para poder trabajar sin el circuito de agua de ellos. También la empresa que está aquí a la vuelta, Sagemüller, tiene la circulación de camiones también importante, ¿no? Sí, eso sí, digamos, pero eso, digamos, es más solucionable con los inspectores de tránsito. Nosotros el gran inconveniente que tenemos es que la cañería de cloaca tiene que estar sin funcionar, y el frigorífico larga muchos litros de agua y se nos complica el trabajo. Por eso hemos decidido empezar hoy el trabajo y hacerlo el fin de semana. ¿Toda gente, personal municipal? Es todo con maquinaria y personal municipal que está en la parte de cloaca, la gente que está de guardia y la cuadrilla que está haciendo todos los arreglos y las extensiones durante la semana en la ciudad. ¿Cuánto estiman que va a llevar esta obra? Nosotros queremos y vamos a tratar de terminarla mañana, pero digamos, si de ser necesario, el domingo queremos terminar la obra.